Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos de aquella manera el Winter Games de Epics de 1986, como casi siempre para nuestro querido MSX. Bueno, mientras redefinimos las teclas y nos ponemos con los cómodos cursores, tema por cierto que me tiene muy a mal traer últimamente esto de los cursores, porque acabo de comprar un portátil nuevo y tiene una mierda de cursores que mejor me callo con los cursores que trae. Digamos que no son como el portátil anterior que tenía, que era mucho más cómodo. Estos son injugables directamente. Voy a tener que buscar alguna alternativa. Pero ya metiéndonos en harina, decimos que terminamos de aquella manera porque este juego solo es competitivo cuando juega más de un jugador. Cuando juegas tú solo, lo único que puedes hacer es ganar medalla de oro tras medalla de oro y pasar fase tras fase. Eso sí, el juego es divertido y yo de niño, ¿qué hacía? Pues jugar contra mí mismo, digamos, me ponía cuatro jugadores y hacer quien hacía, a cada uno le daba en un país o cualquier tontería. Y digamos que competía contra mí mismo y a buscar hacer los mejores récords. ¿Ahora qué hacemos? Pues me pongo un solo jugador y subo el vídeo porque el juego se puede dar como acabado, digamos. Entonces, el juego venía dividido en dos caras, dos caras distintas con distintas pruebas. Y en esta, pues vamos a empezar con la que es mi prueba favorita, que no es otra cosa que el biatlón. Esa prueba tan rara que vemos en los Juegos Olímpicos de invierno, cuando vemos un tío con esquís y que va con una escopeta a hombros, digamos. Y resulta que no es para cazar ciervos, venados o renos, sino que es para hacer también puntería. Como digo, deporte muy curioso que llama bastante la atención y estamos ante un juego de Epics. Eso significa que aunque aquí tengamos toda la pinta de tener que machacar teclas para acelerar, no, se consiste más bien en hacerlo acompasadamente y fijarnos en el movimiento de nuestro esquiador, según cómo sea el terreno. Antes de nada, vemos abajo que tenemos las pulsaciones, que vemos ese corazón como late abajo a la derecha y las pulsaciones 120, está acercándose a 120. Esto va a ser crucial para la fase de disparo, que es ahora. Cuantas más pulsaciones tengamos, más rápido se moverá la diana y por tanto más fácil será fallar, como acabo de hacer en este momento, por cierto. Bueno, una vez conseguido, seguimos y hace la bajada, aquí damos abajo y aceleramos. Llegamos al llano, izquierda-derecha, aquí también izquierda-derecha, aprovechando, ahora sí, la inercia que nos trae la bajada izquierda y derecha, pero vemos el movimiento del esquiador. Cuando nuestro esquiador hace un movimiento completo, veis ahora, ahora pulsamos, y si lo hacemos con ritmo, pues nos irá mucho mejor y nuestro esquiador irá más rápido. Repetimos, ya veis que es una fase continua de llano, bajada, llano, subida, llano, tiro. Repetimos tiro y repetimos dos veces y volvemos a fase de tiro. Cada tiro que fallemos, por cierto, no sumará tiempo en la siguiente ronda. Con lo cual, habrá que intentar acertar. Bueno, para cargar primero tenemos que dar cursor abajo. Abrimos la recámara, pulsor arriba, cargamos y luego con el espacio apuntamos cuando pase el punto de mira justo por encima de la diana. Por suerte, no vamos a poder darle a la diana del contrario ni nada parecido, o sea, no vamos a poder tener un fallo estrepitoso. Y a las pocas vueltas, pues habemos acabado. Ya digo que para mí es la prueba más divertida de este Winter Games, juego que, por cierto, a mí me gustaba bastante, está bastante divertido y sobre todo no es un por respeto, un para variar. Bueno, hacemos ahí bastante bien, hemos fallado 4, no ha estado mal, pero bueno, encaramos la recta final aquí atascándonos bien con la bajada, se ve que hay mucha nieve, o más bien que no lo estoy dando como debería, e iniciamos la subida. Es que esto es lo que cueste, sobre todo si hacéis mal la bajada como antes, pues no tendréis la inercia suficiente para encarar bien la subida y hacerla bastante más llevadera. Bueno, nada más que abajo, vemos el contado de disparos y fallos, ahí está, me suman 5 segundos por cada fallo, 20 segundos más, un total de 4 minutos y 18 segundos y gano la medalla de oro, más que nada porque no hay nadie más. Bueno, y pasaremos a la siguiente fase. Ya digo que hagáis lo que hagáis, vais a ganar la medalla de oro y pasaréis a la siguiente fase. Eso que yo más o menos voy a intentar hacerlo medianamente bien. Bueno, pasamos a la fase de patinaje artístico.
Y aquí es el momento en el que yo debería dejar de comentar y ceder el testigo a Paloma del Río, la sempiterna comentarista de patinaje artístico, gimnasia artística y demás modalidades artísticas de televisión española, de la que disfrutamos en cada Juegos de Invierno y de Verano, y muy pronto los nuevos de verano. Bueno, ¿aquí de qué se trata? Pues principalmente de no caerse, de patinar, de hacer el conas un poco y no hacer esto que acaba de ver, que es caerse. Bueno, ¿esto cómo se hace? Vale. En primer lugar, importa cómo saltáis, en qué momento dais el salto. Tenéis varios movimientos, el doble axel, el triple axel, el triple lutz, el doble lutz, el sit spin, que es lo de agachar el culo casi hasta abajo y empezar a dar vueltas, el camel, que es lo mismo, pero desde arriba, o sea, dar vueltas desde arriba. Por cierto, a contar 6 vueltas, si lo hacéis con 6 vueltas, lo hacéis perfecto. Bueno, esto ya está acabando. Y como estoy de espaldas, me caigo. Hay que acabar patinando hacia el otro lado, por cierto. Bueno, puntuaciones maravillosas. Ahí está, 2,4. ¿Creéis que me ha pasado algo? No, he ganado. He vuelto a ganar. ¿Por qué? Porque sigo compitiendo solo. Así que seguimos, pasamos a la siguiente competición, que es básicamente lo mismo, pero estilo libre. 2 minutitos para que hagamos lo que queramos por el hielo. Y dejar boquiabiertos a los espectadores que han venido a vernos exclusivamente a nosotros. ¿Por qué? Porque solo competimos nosotros, repito. Bueno, ¿cómo se salta como Dios manda y no como hago yo aquí? Cuando estamos patinando hacia adelante, lo que habría que hacer es pulsar fuego. O sea, pulsar el salto, elegir el salto cuando el patinador tiene las piernas muy abiertas. Cuando estemos patinando hacia atrás, lo ideal será hacerlo cuando tenga las piernas muy cerradas. Otra cosa es no hacer movimientos repetitivos. Por ejemplo, no hacer dos saltos lutz, por ejemplo, seguidos, porque normalmente caeremos. Hay que andar intercalando, girar, moverse izquierda, hacia adelante y hacia atrás para variar. Y entonces, si por ejemplo después de cambiar podemos hacer otro salto, hacer uno de giros, como digo, 6 giros, ni más ni menos. Menos os puntúa un poco, más os caéis. Bueno, hay un fallo gráfico, como podemos ver, otro de los volcados no demasiado bien hechos, porque en el juego original no estaban, seguro. Yo esto lo tuve, era de los que venían con el famoso pack lingote, de los que del que os he hablado al menos. Ya iré para 9 veces porque solo me falta un juego para terminar ahí. Y creo que ya les he puesto todos. Esto creo que sería el último que me quedaría por comentar. Y como digo, pues la puntuación máxima es un 6. Es el máximo, empieza con 0 y la máxima es un 6. Con lo cual antes he conseguido una nota más o menos intermedia, un 2,5. Digamos que si el profesor está de buenas te acaba subiendo al 3. Y apruebas, nota como un 5. Y nada, una vez acabar, como digo, acabe la música, pues tenemos que apuntar hacia adelante para que se... Bueno, aquí ya estoy luciéndome, ole. Y ahora que tendría que hacer, girar para acabar el movimiento hacia adelante. Pero bueno, queremos terminar bien, así que hacemos otro saltito más, ahí está. Y acabamos hacia atrás, rápidamente me giro, mirad qué agilidad. Y acabamos justo enfrente y ala, esto de cara al tendido. Mira, mejor nota que antes. Un 2,6, toma ya. Pues nada, ¿qué conseguimos? Medalla de oro. Efectivamente. Esto parece como cuando era presidente de la Federación Libia de Fútbol, uno de los hijos de Gaddafi, y que cada año ganaba el premio al mejor futbolista del año, ese mismo hijo de Gaddafi. Curioso. Bueno, otra de las pruebas que están muy bien, de las que más me gustan, ahí vemos con el Bosley de US Gold, este de Bosley, como es evidente, en el que tenemos que fijarnos. A la izquierda tenemos el mapa para que podamos ir anticipando las curvas. Y en la parte derecha, pues abajo a la derecha, vemos la barra de velocidad, que es esa amarilla que está debajo, justo encima de Attempt 1, el primer intento. Encima el tiempo, luego un dibujito del Bosley que queda muy bonito para que se vea ahí quién patrocina, que es US Gold. Y arriba, pues podemos ir siguiendo a izquierda y derecha para manejar nuestro Bosley y ver que no nos salgamos de la curva. Lo ideal es tenerlo más o menos a esa altura en el que va cogiendo más velocidad, intentar ir por el camino central en el cuanto antes cuando llegamos a la recta y mantenerlo no muy lejos del centro cuando estamos en la curva. Ahora nos fijamos, si vemos, ¿ves? Movimiento hacia la derecha, intentamos anticiparnos y cuanto antes llegar a la parte central y hacer un buen tiempo.
3607, un tiempo que nos da el récord del mundo. Evidentemente vamos a batir todos los récords del mundo, principalmente porque tampoco hay récords. O sea, competimos solos y no hay récords. O sea, esto está chupado. O sea, señores, esto está chupado. Y vamos a hacer un segundo intento, más que nada de cara a la galería, para ver si podemos mejorar el tiempo anterior, intentando anticiparnos más todavía a las curvas. Ahí vamos todo de frente. Atención al giro a la izquierda. Eso es. Ahora giro a la derecha. Estamos viendo, ahora tenemos una recta larga. Y tenemos una última recta a derecha, haciendo un giro de 180 grados. No de 360, como se suele decir eso de voy a dar un giro de 360 grados para quedarte en el sitio. En fin, giro de 180 y acabamos. Hemos vuelto a batir el récord y tenemos un tercer intento por si todavía no hemos quedado contentos. Pero nada, ya que estamos y ya que hay que hacer una buena exhibición, más que nada porque la otra cara es bastante más corta, pero bastante más corta, pues vamos a alargar un poquito y vamos a intentar batir de nuevo el récord, a ver si nos sale mejor todavía. Como decía, intentar eso, contrarrestar la fuerza centrífuga o centrípeta, una de las dos es, según las instrucciones que tengo por aquí. A ver, fuerza centrífuga, sí, ha de ser la centrífuga. La verdad que no soy un experto en el tema, siempre me las confundía. Otra medalla de oro para el saco. Ahí está Araubi, que está consiguiendo 4 de oro, 5 puntos están para cada una de oro, y está a 20 puntos, todo oro, y cargamos la segunda parte. Pantallita Winter Gaze 2. Por cierto, esta pantalla en la versión de cinta yo no recuerdo, no la había, por lo menos en la de... Esto es una versión de disquete, no sé si es muy oficial, o sea, no sé si le metieron alguna cosilla más o algo así, pero en la versión de cinta esa pantalla de presentación no la había, desde luego. Volvemos a redefinir las teclas y volvemos a empezar. Competimos en todas las competiciones, ahí estamos. Metemos nombre a Araubi, ahí está, que se vea. Y vamos con la hot dog, que no es de comer perritos calientes como si fuéramos Matt Stoney, sino que es de hacer el gilifeotas así dando giros. Bueno, tenemos ahí 6 movimientos diferentes. Arriba a la izquierda es hacer el chiflado, lo echar las patas, lo de cruzar las, a veces totalmente de piernas, digamos. Vuelta hacia atrás a la izquierda, vuelta hacia adelante hacia la derecha, rasgar hacia atrás arriba a la derecha, el cisne abajo a la derecha y la col de mula que hemos visto antes en el primer salto, pues abajo a la izquierda. Vemos que hay buenas puntuaciones. Y nada, pues simplemente hacer vueltas hacia atrás, un par de vueltas hacia atrás es una buena puntuación, o vueltas hacia adelante, y conseguiremos una buena puntuación. Aquí lo malo es que jugando dobles, pues fácilmente llegamos a la máxima, como es esto, que son dos vueltas hacia atrás, y ya veis que puntuamos un 9,2 sobre 10, que es una puntuación altísima. Ahí estamos. Volvemos a batir el récord del mundo, pasamos a la siguiente fase, que va a ser la de patinaje de velocidad. En patinaje de velocidad es simplemente iniciar, usar el botón para empezar y alternar izquierda a derecha, pues con la suficiente celeridad, no, sino que de nuevo es ir acompasados. Es una prueba muy sencilla, es muy sencillo mantener la máxima velocidad e ir ganando al computador, al ordenador, que por cierto, esta vez sí que competimos contra él. La paliza estamos dándole, estoy sacando 40 metros casi, y sin el casi. Como digo, es muy sencillo mantener la velocidad máxima. Cuando se abre totalmente de piernas nuestro corredor, que es el de abajo, el rojo, cambiamos de dirección, derecha, izquierda, alternando, derecha, izquierda, alternando, y pronto llegaremos a la meta y ganaremos batiendo de nuevo el récord del mundo, ahí está, y de nuevo consiguiendo otra medalla de oro. Aunque lo gane, vais a ganar la medalla igualmente porque él está fuera de concurso. Digamos que él está en plan exhibición. Bueno, esta nos ha cogido. Nosotros nos ponemos así con el culo en pompa esperando. Y pasamos a la siguiente fase, que ya va a ser la última para despedir este vídeo, para despedir este Winter Games. Que no va a ser otro que la prueba reina de cada año nuevo, los saltos de esquí. Ahí está, posamos. Volvemos a pulsar aquí cuando está ya en la parte final. Y aquí, izquierda y derecha para corregir. Cuando hace eso que habéis visto que se ha puesto ahí con las piernas para arriba, o sea, con las manos para arriba, leéis hacia abajo. Si cruza los esquís, pulsáis... No, perdón. Cuando está con las manos extendidas, le dais hacia arriba. Cuando está con los esquís cruzados,
pulsáis hacia abajo y la cuestión, eso es cruzados abajo, hacia arriba, por coger una buena posición, esa más o menos que estáis viendo ahora hace un momento, esa es la buena, ese ángulo de inclinación. Así conseguiremos una distancia mayor y una puntuación de estilo mayor. Vamos a una tercera, volvemos a pulsar. Ahí que nos vamos, venga, hacia arriba ahí, izquierda que estamos muy agachados, derecha que no estamos bien, y toma salto de 67,9. Vamos a ver la puntuación que nos da, 203,7 por la distancia, 18 por el estilo, estilazo que tenemos, volvemos a ganar oro. Y terminamos el Winter Games con otro saldo completo de todo, 100% oros. Yo me voy despidiendo, esto no da para más, espero que os haya gustado, nos vemos dentro de poco como siempre, hasta otra.